Vale, pues aquí estamos, de vuelta, en las colinas de los vientos, con toda esta panda de cabrones que están durmiendo. Espérate, vamos a ver. Por un lado, quería enseñaros, a ver, bueno, aparte de los 200.000 gatos que tengo brillosos, más otro pollito que me ha salido. Mirad quién tengo aquí. Fijaos sus habilidades allí abajo a la derecha. Tenemos preparado ya a Dinosom. Lo que pasa es que lo voy a entrenar un poquito primero. Y luego lo pondremos en el corral. Aparte de eso, tenemos por aquí a Lulu, chetada también, ya la podéis ver. Nivel 43, con adición al trabajo, maestría, huelga de hambre y diligencia. Y poco más, bueno, me han salido unos cuantos brillosos. Ahora os enseñaré, a ver si, bueno, me ha salido otro Nightwing, que ya tengo tres. Madre mía, tres tengo ya, flipas. ¿Qué más? Me ha salido un Dumuth, brilloso. Me ha salido Gorirat. Brilloso, Gorirat Terra. Por cierto, me ha salido brilloso también. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Me ha salido Flambelle, brilloso. El Zephyr Lux, también me ha salido brilloso. Roajiro, también me ha salido brilloso. Y Kikit, me ha salido brilloso también. No, si será por brilloso, ¿sabes? Vamos a por Blazamut para entrenar un poco a este Dinosaur. Vamos a subirlo al nivel 40, 40 y poco. Ay, por cierto, mirad lo que tengo aquí. Por fin, escopeta legendaria. Madre mía, el Suzaku hasta que me la dio, tío. Le costó, pero al final se tiene. ¡Y ah! Por cierto, una tremenda novedad. Fijaos en el chiquitín. A ver si le veis algo diferente. A ver si adivináis. Mirad lo que tiene aquí. Mosilla legendario. Flipas. Como sabéis, el Mosilla que hemos llevado durante toda la serie tenía velocidad extrema, velocidad sobrenatural. Y al final yo creo que eso no le afecta en mucho. ¿De qué sirve velocidad extrema en un Mosilla? Yo creo que de nada. Y lo que hice fue criar otro que tuviese lo mismo, físico fortachón, ferocidad y poco común, pero en vez de velocidad sobrenatural hemos sacado a este, con leyenda. Tremendo Mosilla, tiene un 55% más de ataque. Un 40% más y un 15% de velocidad de movimiento, pero yo creo que no afecta mucho. O sea, pedazo de Mosilla. Señores, ahí lo tenéis. ¡Hala! Lucha, Mosilla. Lucha, amigo. Dale, dale calor. Bueno, dale agua en este caso. Y le he puesto ya a este Mosilla. Le he echado ya un par de pociones. Una que le sube el ataque y otra que le sube la defensa. O sea que. Menudo pedazo de Mosilla. ¡Au! Dale, dale, Mosilla. Pelien. Ahí. A ver si me da el plano con un poco de suerte. Yo creo que no, pero bueno. No le da la gana, tío. Bueno, tenemos a Dinosaur al nivel 33. No está mal. Voy a intentarlo otra vez, a Yetragón, ¿eh? Voy a ir a por él. Y no sé si os he enseñado esto. Rifle de un solo tiro, raro. Cuidado, ¿eh? No está mal. Toma. Vamos, Mosilla. Dale. A coger esto, ¿vale? No tardo. Hijo de puta, con el ataque ese de mierda. Vaya, y sin recargar. Muy bien, Mosilla, muy bien. A ver la cabecita, a ver, ven. Ven, Yetragón. Vamos, quédate ahí dentro, hombre, hijo puta. ¡Ey, casi! Está por culero, ¿eh? Bien, Yetragón, ala. Muy bien, ha subido al nivel 40, 39, perdón, Dinosom. Me gustaría ir a alguna cueva de la nieve. Para capturar algún Lunaris y para ver si consigo alguna flor más. Que algunas cuantas me he aplicado. Ya podéis ver, 2.400 de peso, 5.000 y pico de salud. 280 de energía, 207 de ataque, 1055 de defensa, que aquí influye la armadura, por supuesto. 600 de velocidad de trabajo. Y ya, y la carga. Ahí, nivel 43 para Dinosom. Te vamos a enseñar el Dracometeoro este, el Meteodragón. Le vamos a enseñar el Torrente de Agua. A ver, 65, 95, 30 y 80. 95, te diría. Torrente de agua.
Meteodragón. Y raíces. Ah, raíz espinosa ya la tiene. A ver un momento, Dinosón. Ponte eso. Ponte esto. Y raíz espinosa, tal cual. ¡Hala! Ya tenemos a Dinosón chetado. Muy bien. Estupendo, ¿eh? ¡Ay, la tengo que chetar aquí, claro! Que se me olvida este paso. ¡Hala! 64. Muy bien. Dinosón chetado. Bueno, no. Espérate, también falta esto. Esto de aquí también falta. A ver. Lo que no le voy a poder subir todo. Creo que no, ¿eh? No, ya no me llegan los... los estos pequeños. Tengo que hacerme con ellos. Hemos puesto aquí a este coleguita de forma provisional, de momento. Porque es que riego nivel 3. Me molaría tener uno chetado, de hecho, del Fidran Aqua. Pero no posible. De momento no. Ahora el que toca es a ese. Toca a Zurobe, chicos. Hay que chetarle ya. Y a esta no sé qué le pasa. A veces le da unos venazos que flipas. Se pone a currar y en vez de descansar no para. Y te pone que se pone enferma y no sé qué. Pues coño, que pare, ¿no? Digo yo. ¡Hala! Chetao, Dinosón. Estupendo, ¿eh? Con lo cual, el Dinosón que hay por aquí... cambio. Mira, qué pedazo de Dinosón, tío. Ahora el próximo, ya digo, a Zurobe. He estado capturando también Mamoreth Chris para poderlo chetar al máximo, al mío. No queda mucho ya. Pues mira, me quedan 21. 21 Mamores más. Y lo tendremos chetado al máximo al mío. Me voy a hacer la Petro. Venga, va. Me hago la Petro. Y luego lo que voy a hacer es capturar a Zurobes. Y ponerlos a criar mientras me hago cuevas de las montañas. Atención a esto, ¿eh? Atentos. Aguanta, Yetragón, aguanta. Aguanta, fiera. Aguanta. Vale, ya se han chivado. Son unos chivatos de mierda. Hostias, todo lo que viene. Desactivar esto. Sobre todo desactivo esto. Los láser estos. Porque las torretas son un coñazo, pero es perder el tiempo. Plano de casco de plastiacero 1. Ven, 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 ven. Yo, mientras no os enteréis, ¿ves? Por ejemplo, ese no lo mato. Y al que está allá al fondo, tampoco. Porque vengo, cojo esto y me voy. Plastiacero resistente al frío, 1. Aunque tengo una en base épica. O sea, la 3. Pero la que yo quiero hacer es la ligera. Es la que más quiero hacer ahora mismo. Nada, ni una receta. Monedas caninas son importantes también tener, ¿eh? Plano de armadura de plastiacero resistente al frío, 1. Me... mira dónde está la caja. Hay que subir ahí. A ver qué me da esto. Ram lanzallamas 1. 80 misiles. Revólver 4. Esto es el plano de la pistola legendaria. O sea, esta. ¿Qué? No, tío. Con lo que me costó sacarla de Beacon y te la dan aquí ahora. Venga ya, hombre. No me esperaba esa mierda. Bueno. No es mierda si no la tienes. Si la tienes, pues... y encima el vendedor te lo paga como si fuera un plano normal. Mira este, qué mongolo. Toma. Escopeta de repetición 2. Tengo la legendaria, hombre. Escopeta de repetición 2, tío. Siempre me da lo mismo. Armadura de plastiacero 1. Rifle de asalto 2. Que es el que llevo yo. Dame un buen plano. No me da ni uno. Hostias. Hay un cofre. Nah, mierdas. Todo mierdas, tío. Corre, desactiva esto y nos vamos. Vámonos. Adiós. Tendría que chetar también un poco a Dictoise. Subirle de levels. De hecho, espérate. Pobre Dictoise, tío. He mejorado a todos menos a él. ¿Por qué? No me da la gana. Ponlo así un segundo. No sé si lo tengo chetado con esto. A ver.
No. Ni siquiera le tengo subida la velocidad de trabajo, tío. Ya no puedo subirle nada. De momento la velocidad de trabajo. Ya cuando consiga... ¡Hala! Si no tengo ya de esto, mira. No me queda casi de ninguno, tío. A ver, distois. Espera. Toma. Nivel 43. Uno de tierra poderoso no tengo. Estallido rocoso. Este para Dictois. Y el alcance atronador. Mismo. Pues espérate. ¿Esto qué es? El infierno. Vale, voy a enseñar el alcance atronador. Toma, Dictois. Y esto también para ti. Anda, y no lo tenía casi ninguno. Bueno, da igual. A ver, Dictois. Toma. Y toma. ¡Hala! Ya estás preparado para el combate. ¡Hala! Ahora sí estás un poco machetado, Dictois. Azurobe, voy a ir a capturar a Azurobes, ¿eh? Es que me suda la picha. Petalia, ¿qué hago? ¿Me llevo alguna ya que estoy aquí? Venga, va. Unas cuantas capturitas. Lo que yo no sé es si estos bichos pueden salir brillosos. Yo creo que no, ¿eh? Fíjate por qué me da a mí que estos de esta zona no pueden salirte brillosos. ¡Coño! Hola, Grisbol. Tú también me interesas. No solo venimos a por Zurobes, también venimos a por algún Grisbol y algún Petalia. Si salen. A la pillao. Maestría, ojo. Ese me ha gustado, ¿eh? Mira, un Petalia. Con maestría. Bueno, bien, ¿eh? Es lo bueno, que no gastas ni balas. Bueno, bolitas, pero porque no te queda más remedio, claro. Huelga de hambre, hostia. Mira, diligencia. Estupendo. Huelga de hambre. Ese me ha gustado, ¿ves? Diligencia. Bien, Grisbol. Tus huevos. Adicción al trabajo, anda. Joder, Grisbol, pero bueno. Muy bien. Unidad legendaria de los furtivos. A ver, espérate, hombre. Que no me dejan hacer nada, tío. Toma, unidad legendaria, mira. Pelía, Yetragón. Ah, bueno, no, no va a pelear porque se supone que todavía no los tiene identificados. Chispazo. Y a esperar. Bueno, los que vayan llegando para allá van a morir. Se van a encontrar un grupo de pals enfadados. Madre de Dios. A ver, chavales. ¡Atac! ¡Que mira que vienen! ¡Ataquen! ¡Atacar! ¡Atac! Ahí va, que eso se escapa ese. Ya lo mato yo, ¿eh? Ahí va, no lo puedo matar, que tengo el anillo puesto. A este, atacad a este. Ya no lo ataqué, ya lo ataco yo. Espera. Hala, me dan cohetes y de todo, ¿eh? Mira estos. Solo quedas tú. Flipao. Toma, por quedar. Yo creo... Ah, el Fidram. A ver, el Fidram. Uno con huelga de hambre. Y otro con diligencia. Tendría que pillar. Un surfen macho con adición al trabajo y otro surfen macho con maestría. Tendría que hacerlo así para que me den un Elfidran Aqua potente. Voy a hacer una cosa: voy a capturar mamores Chris, que creo que me faltaban cuántos, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Justo, ¿eh? ¡Hala! Mamores Chris chetao, al máximo. Me sirve.
Sí que salen brillosos en esta zona, sí. Sí que salen. Sí que salen, sí. Sí salen brillosos. Hostia puta, ¿eh? Vale. Pues ya sabemos cómo se consiguen algunos brillosos. Quédate ahí, 80. Hostias. Uy, digo que se queda con una verde a la primera. Mira, Grisbolt. ¡Píllalo, hombre! Venga. ¡Ah, la ha pillado! ¡Eitler Dierterra brilloso! ¡Qué cojones! Sí que pueden salir, sí. Bueno, pues algo más que sé. ¡Hola! Ahí va. No hacía falta esa bolita, pero bueno. Qué calor, tío. ¡Mmm! ¡Sí, hombre, sí! ¡Ya estaba bien! ¡Madre de Dios! Mira, Petalia, pues ya que está aquí, dámela también. Vamos, Azurobe, para adentro. ¡Hala! ¡Tengan bebés! ¡Vamos! ¡Hostia! A ver, ¿dónde? Coño, tengo un Selin que me ha salido antes y no he mirado qué tal es. No lo he mirado. Si era hembra, si era macho, si los puedo criar, no lo he mirado. ¡Ahí viene el meteoro! ¡Bum! ¡Joder, dónde ha caído también! ¡Aparta! Píllalo a Xenovader. ¡Hala, que lo mato de un tiro! ¡Buah! ¡Madre mía, qué caos! ¡Yetragón, ayuda! ¡Hala, lo ha reventado! ¿Dónde está? ¡Lo ha hecho desaparecer de la faz de la Tierra! ¡Oh, qué lástima! Quería capturarlos. Pero el meteoro me lo llevo. Mira, que te meto un picazo en la cabeza que te reviento, flipao. ¡Hala! Vamos, dámelo con maestría o con adición al trabajo. Sí me va a dar. Adición al trabajo, bien. Ahora uno con maestría, por favor. No os montáis. Es que eres muy tentador, tío. Es que eres muy tentador aquí plantado, la verdad. A ver. Dale, dale. Espera, Jormuntay, que me recargo. Un segundín, ¿eh? ¡Epa! Vente, vente para casita, vente. Vente, hombre, vente. No te hagas de rogar. Hagas el remolón, Jormuntay. Espera, ahora mismo estoy contigo, Surfen. ¡Joder! Ahí va, perdón. Que iba a lanzar una este, pero tiene la vida a tope. Soy gilipollas. ¿Te puedes quedar, Jormuntay, o te tiro una mora? Venga. Bien, Jormuntay, bien. Sí, hombre. Así sí. Reina Mares, nada más. Si yo quiero chetar al Fidran Aqua, tengo que hacerle criar. O sea, tiene que tener 120 crías. Te puede dar... Madre de Dios, lo que te pueda. No había pensado eso, ¿eh? Voy a tener que echarlo a criar y que tenga 120 crías, por lo menos. Para poderlo mejorar al máximo con las 4 estrellas. ¿Pero sabes lo que te digo? Acepto el desafío. La base está sufriendo... ¿Eh? No me he dado ni cuenta. Ven, Yetragón, ¿qué hace? ¡Otra vez estos pesados! ¡Qué pesados!
Vaya. Me quiere. Que me lo quiere romper. ¡Ataca! ¡Qué pausa os he entrenado también! ¡Hala! ¡Ataca! Vaya. Ataca tú también, Yetragón. Vamos. Coño. ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, queda uno aquí, dos. Espérate. Mira qué tirito. ¡Bum! Huelga de hambre y adición al trabajo. Sí, señor. Sí, señor, Azurobe, sí. Así me gusta. Maestría, una hembra. Y diligencia, un macho. Perfecto. Es hembra. O sea, ahora me tienen que dar un macho con diligencia y maestría. Así que, ya sabéis. ¡Maestría! ¡Vámonos! Ya estaba bien, hombre. Voy a capturar unos cuantos, yo os montáis. Venga, va. Ay, si no hace falta el geyser. Un, ton. Cuatro estrellas. Muy bien. Hala, chetao. A ver un momento. ¡Es fuego nivel 5! ¡Oh! ¡Hostia! Sí que suben un nivel más, sí. Muy bien. Vuelve. Y ahora esto me sube el peso a 2450. Vale. Mira, hazte una de estas ahora, Belanoir. Dale. Me va a subir un poquitín la vida. Muy bien, Belanoir. Y de 5096 me va a subir a cuánto. 5226. No está mal. Diligencia y maestría. Venga, por favor. Un macho. Por favor, lo pido. Bien. Sí, mira. Diligencia, maestría, tal, tal, tal. Muy bien. Hostia, retiro. ¡Uy! Nivel 3. Y tengo uno con adición al trabajo. Es una señal, ¿eh? Eso es una señal. Retiro. Retiro. Sí, 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 sí. Retiro va a ser el encargado. El nuevo encargado de minería. Mamores estaría bien, pero fíjate si come el hijo puta. Voy a meter al Retiro de hielo. Va a haber que ir a las cuevas de las... de las montañas nevadas y pillar lunares y Retiros. A muerte. Diligencia... y maestría, adición al trabajo, huelga de hambre y diligencia. ¡Vamos, Azurobe! ¡Sí, hombre, sí! Espérate. ¡Hala! Azurobe de 4 estrellas. Ahora mismo es agua nivel 4, ¿verdad? Efectivamente. Riego level 4, chaval. ¡Buah! A ver hasta cuánto le puedo subir aquí. Ay, qué pena, por uno no me llega. Por lo menos la velocidad de trabajo, pero bueno. Surfen macho con adición al trabajo. Ya el Fidrán hembra con huelga de hambre. Ven aquí, ven. Llevan bien, ¿verdad? Sí, se atraen entre sí. Pues ala, darme un Elfidrán aqua con huelga de hambre y adición al trabajo, por favor. Yo me voy a ir a la Petro. Ya tú sabes, la discoteca. Y me llevo a Azurobe para que entrene un poco. Habrá que buscarla. Armadura de plastiacero ignífuga 1. Vaya mierda. Me llevo esto y me voy. Ahí, ahí, dame espíritus de esos grandes. Me darán algún plano legendario que me interese. Rollo... rifle de asalto 1. Puta mierda. Plano de armadura de plastiacero 2. O sea, la rara. Espíritu de pal grande, tal... loto potente ese. Bueno. Mira Azurobe, nivel 42 ya, ¿eh? Monedas y petróleo. Me. Monedas de oro, tal. ¿A quién miras? ¿Tiene alguien, mamores? ¡Anda! Toma, ponte ahí en la puerta y espérales.
Déjalos ahí que vengan. ¡Ahora, Mamorex! ¡Pero que viene por detrás! ¡Dale! ¡Dale ahí, 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 ahí! ¿Qué hace el flipado? La ha pillado, la ha pillado. No, no le quemes. No le quemes, pedazo de mierda. Hostia, que bien, ¿eh? Núcleo está al plano de Galdin 1. Ah, pero ese es el que tengo. Este cofre cae aquí. Me falta uno arriba y otro al otro lado. Y ya estaría todos los cofres de aquí. Y nos podíamos ir de aquí. Armadura resistente al frío 1, ¿ves? Y es que... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, pedazo de flipado? Yo es que hago el truquito este. Me vengo por aquí detrás y lo pillo. Ay, no me da planos guapos, tío. Pero, ¿desde cuándo explotan esos barriles? Si el otro día lo intenté y no explotaban. Remedio curativo, tal. Vale. Y ya no hay más cofres. Ahora mato al gilipollas este. Apago esto. Y con las mismas... ¡Ahí os quedáis, cabrones! ¡Hala! Es que ya me hago la Petro como si fuera Pedro por mi casa, la verdad. Huelga de hambre y adición al trabajo. ¿Me ha salido perfecto a la primera? Huelga de hambre, aroma silvestre... Adición al trabajo, tal no sé qué... Y huelga de hambre. Me ha salido a la primera, ¿eh? Me ha salido a la primera. A ver, espérate. Y ahora voy a meter al Fidrán con diligencia. Ponemos así. Diligencia y maestría, vale. Pues ahora me tenéis que dar un Elfidrán hembra con maestría y diligencia, por favor. Ponte ahí. Le faltaba un puntito de esto, pues dáselo. Me sirve. Por lo menos que tenga la velocidad de trabajo al máximo. Paro burbuja, aliento dragontino y meteo dragón. ¡Bien! Toma, Zurobe, para ti. Vamos a ver. Le voy a equipar a Zurobe el ataque. Meteo dragón. Vamos a ver. A Zurobe te vas para adentro. Bienvenido. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Que se laguea! Ahí está. A Zurobe chetao. ¡Hola! Flipao. Dame una de salud y una de ataque. Y ahora, Mosilla va a subir de 1075 a ¿cuánto? A 1095, flipas, ¿eh? Y ahora de salud, va a subir de 4205 a ¿cuánto? A 4290, le ha subido 85 puntos de vida. Bueno, poco a poco. ¿Quién es el que más salud tiene? Mamorés. Tiene 8762 de salud, ¿eh? Y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que imposible de toda ley, pero bueno. El primero, Yetragón. ¿Me he quitado qué? 10.000 de salud. En 20 segundos, ya ves tú. De la gran puta, cuando le da. Dispara, hombre. Buah. Vamos, Mosilla, a ver tú qué haces. Como lo sabía que iba a hacer eso. ¿Qué? ¿No me hace nada? ¡Ah! Corre, Mosilla, es lo que le vayas a hacer. Buah. Vamos, Beacon, te toca. Puedo con ella ni de coña, ¿eh?
Vamos, no le quito yo la mitad de la vida antes de que llegue a 5 minutos ni de coña. Ni de coña. Vaya. Vaya. Pero no es tan complicada como me pensaba, ¿eh? Se ralentiza y todo el juego. Que va, ni de coña, ¿eh? Pero vamos. Se ralentiza y todo, tío. Es que se ralentiza y todo. Minuto y 20. ¡Hala! ¡Me ha matado a Mosilla! A ver, Beacon, si tú haces algo. Sí va a hacer. Mandarme a la mierda y decir, ¡pero estás loco! ¡Vos sos loco! 6, 5, 4, 3, 2, 1, adiós. No hemos hecho nada, Jormuntai. Bueno. Quería ver cómo era otro combate con ella. Yo creo que si te preparas unos buenos pal para meter aquí y llenar todo esto, puede ser que sí hagamos algo, ¿eh? Puede ser. Diligencia y maestría. ¡Ay! Espérate. ¡Sí! ¡Vámonos! Y ahí, ahí. Huelga de hambre, adicción al trabajo, diligencia y maestría. ¡Oh! Te puede dar algo, ¿eh? Ponlo ahí, ponlo ahí. Venid, ven, vais a tener bebés. ¡Hala! A criar. Ahí está. Adición al trabajo, huelga de hambre, maestría y diligencia. Venga. Mira, 272 de harina. ¡Hala! Azurobe, dale calor. Allá va, míralo. A ver cómo tarda. Ahora es agua nivel 4. ¡Toma! ¡Madre de Dios! Igualito. Igualito. Tremendo Azurobe, ¿eh?